Y seguimos ahora con Guillermo Diviasio, cirujano plástico. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos con Nora Birner, titular de la empresa de fajas, que presentamos siempre en el programa. ¿Qué tal, Nora? Y vamos a comentar un poquito, vamos a hacer un raconto de novedades del último Congreso Ibero-Latinoamericano que se realizó en Buenos Aires, de cirugía plástica, donde estuviste presente. Hay muchas novedades, ¿no? Exactamente. Durante el 28 de marzo al 1 de abril se realizó en Buenos Aires el 15º Encuentro Ibero-Latinoamericano, que reunió más de 2.000 cirujanos plásticos, y realmente fue un evento muy importante. Lo más destacado, para que la gente tenga en cuenta, es que nos mostraron en forma científica cómo había sido el trasplante de cara, que tanto se comentó en este tiempo. Sí. Realmente fue una reconstrucción muy buena, magnífica, la cual es aplicable para la cirugía reconstructiva, no para la cirugía estética. Eso vale aclarar, porque la gente va a decir, ah, bueno, entonces me cambio la cara. Claro, vamos a recordar que era el caso de una chica que había sido mordida por un perro. Exactamente, ¿no? Y realmente mostraron las fotos de del procedimiento, de cómo está actualmente, y realmente es un muy buen avance para lo que es la cirugía reconstructiva de cara. Bien. Por otra parte, hay muchos avances en la parte tecnológica en cuanto, por ejemplo, a equipos de lipoplastia, que se llama lipoaspiración o lipoescultura. Estos aparatos se hacen con ultrasonido o láser lipólisis. Tecnología está muy, muy avanzada, con las novedades básicas de que este tipo de cirugía con esta tecnología hace que la paciente tenga menos moretones en la lipoplastia o en la liposucción, menor dolor posoperatorio y mayor y más rápida recuperación a la inserción laboral o actividad física, lo que fuera. Bien. ¿Y cómo estamos en nuestro país en comparación a todo esto que se viene? No, realmente Argentina hoy actualmente es el tercer país en el mundo en cantidad de cirugía plástica, casi va a ser casi el segundo, y el nivel de cirujanos plásticos es realmente muy bueno. Y nos estuvimos comparando resultados realmente con otros presentaciones que han hecho los otros cirujanos. Realmente acá en Rosario también hay muy buenos exponentes, y realmente los resultados son muy buenos acá en Buenos Aires, en España. Y si hay algún equipo que nos falta, seguramente está por llegar. Ya estábamos hablando recientemente de un láser que exactamente hemos incorporado al centro, un láser en el cual vamos a tener varios tópicos que tocar. Primero, toda la parte de rejuvenecimiento facial, con toda la parte dermatológica, ablacionar cualquier lesión con el láser, excepto aquellas que sean malignas, porque sí necesitan una excisión quirúrgica, ¿no? Después vamos a hablar por las partes vasculares, para sacar las arenitas vasculares, para hacer toda la parte de varices por vía endoscópica, y también la remoción de tatuajes, que eso es muy bueno, y depilación. Esas son las novedades que vamos a tener con un láser de última generación, la cual va a estar llegando acá a Rosario en más o menos 40 días. Muy bien. Lo vamos a estar publicitando para que la gente se entere que es. Bueno, y le vamos a contar entonces todas las ventajas, seguramente menos sesiones, mayor efectividad. Exactamente. Bien, y estamos con Nora Birner, que bueno, nos va a hablar un poquito del tema de las fajas. Estuvimos hablando en una nota anterior con otros cirujanos plásticos del tema de las mamas. También tenemos aquí fajas que se utilizan para ese tipo de cirugías. Como tantas cirugías que hemos mostrado siempre, la utilidad de estas fajas, que están aprobadas por la FDA, esto es realmente importante, ¿no? Sí, realmente sí, porque eso avala la calidad de las prendas. Y cuando hablamos de calidad no nos referimos solamente al hecho de que la tela es buena o no es buena, si es linda, si es fea, si es más cara o más barata. Nos referimos simplemente si cumple con la función para la cual fue realizada. Bien. De eso es importante la aprobación de la FDA, porque evidentemente cumplen con los requisitos necesarios para la cirugía. Hablando que casi todos los casos de postoperatorios, ¿no? Para que esa operación realmente tenga el resultado que se buscó. Y las que tenemos aquí, ¿qué casos son? ¿Fajas como para qué utilidad? Como para reducción mamaria, cuentan con un importante cierre que permite que el paciente lo vaya regulando a medida que necesita ir ajustándolo, con una regulación también en hombros que hace que el paciente no tenga que levantar los brazos. Se pueden usar tanto del frente como del otro lado, abrochadas en espalda, y esto también sirve para la corrección de la postura. Bien. Hay diferentes modelos, por ejemplo estos que tienen simplemente un abrojo en hombros, que hace que también el paciente no necesite levantar los brazos. Claro. Además, las cirugías son siempre distintas, o sea que eso amerita que la faja se tenga que acomodar, ¿no es cierto?, al paciente de alguna manera, ¿no? Tiene que ver. Y al cirujano también. Exactamente. Cada uno, pero básicamente sirven para contener, para que el edema no sea tan importante. Bien. Y muchas veces, por ejemplo, evita
lo que nosotros llamamos, lo que tratamos de evitar en cirugía de mamas, tratando de tratar de que no se produzca encapsulamiento con la compresión, a veces, bien, que también se habla, para que esa cicatriz no produzca ese encapsulamiento que tan malo que es para la cirugía mamaria, ¿no? Bien, nos tenemos que ir, pero así rápidamente, porque la gente dice, sí, siempre las muestran en televisión, son las oficiales aquí en Televida, pero ¿por eso son más caras estas fajas? No, absolutamente no. Ajá. Bien. Para nada. Son accesibles para todo el mundo las puede utilizar. Accesibles totalmente. ¿Eh? Bien, eso totalmente es lo principal. Bueno, vamos a seguir hablando de utilidades de este producto y vamos a seguir avanzando con todo lo que se habló en el Congreso y las novedades que se vienen para este año. ¿Eh? Exactamente. Muy bien, muchas gracias. No, gracias. Nosotros continuamos con mucho más Televida de esta manera.